Ahora me pregunto, carroquinos, ¿qué estuvieron haciendo el fin de semana pasado? ¿Se portaron bien? ¿Se portaron mal? ¿Se portaron más o menos? Cuéntenmelo, cuéntenmelo, cuéntenmelo todo, que lo quiero saber. ¿Saben que yo este fin de semana me fui de viaje con mis amigas, con mis amigos? Nos fuimos de fiesta y justo estuve conociendo diferentes lugares dentro de México, padrísimos. Fuimos tomando muchas fotos, estuvimos bailando. Y ahora que regresé a mi casa, carroquinos, no sé si les ha pasado, pero no podía entrar a mi casa porque tenía una llave, tenía dos llaves, tengo tres llaves. No me acuerdo ni qué llave es para qué. Y ando ahí tratando de meter todas las llaves a la puerta. Y me están esperando en el carro pitándome de que sí, adiós, al rato nos vemos. Y es muy frustrante, carroquinos. ¿Les ha pasado que tienen llaves para todo y luego terminan diciendo, ¿sabes qué? No sé ni para qué tengo esta llave. Bueno, a mí sí me ha pasado. Tengo llave para la casa, para la cochera, para la terraza, para mi cajita, para el cochinito, para todo. El día de hoy, carroquinos, les voy a enseñar a hacer una técnica nueva en donde van a poder poner esmalte de uñas o pintura de uñas a las llaves para poder diferenciarlas. Esto nos va a ayudar a que ahora sí ya sepamos para qué es cada llave y no estar perdiendo el tiempo buscando qué llave es qué cosa. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es agarrar 4 esmaltes de uñas de diferentes colores y 4 llaves. Todo esto para ahora sí poder armar nuestros colores. Y ahora agarramos el primer esmalte y comenzamos a pintar la primera parte de la parte de enfrente de la llave. Pueden utilizar un papel por debajo para que no se manche su mesa y es importante que tomen en cuenta poner 2 capas para que se vea mucho más nítido el color. Y ahora, carroquinos, lo que hacemos es que esperamos a que se sequen las llaves para poder dar una segunda pasada, para que se vea el color mucho más fuerte. Y acabando eso, ahora sí, le damos la vuelta a la llave y le coloreamos el otro lado. Ahora volteamos las llaves y comenzamos a pintarlas, pero del otro lado. Recuerden de asegurarse de que esté seca la pintura para poder hacer esto. Y ahora sí, carroquinos, listo, ya tienen sus llaves para diferenciarlas del resto de los demás de su casa o del resto de sus llaves. A mí me gusta luego dibujar para qué es cada llave en la casa y, por ejemplo, aquí yo puse para qué es exactamente cada una. Y ahora, si ustedes quieren, pueden agarrar un marcador y pueden decorar y ponerle el nombre a cada llave para diferenciarlas. Eso es opcional. A mí me gustaron ya cómo se ven de colores. Las pongo en mi llavero y listo, carroquinos. ¡Listo! ¡Woo! Carroquinos, espero que les haya gustado esta técnica para poder diferenciar sus llaves a través de esmalte o esta pintura de uñas dentro de su casa, igual y de su mamá, de su hermana, de ustedes. O la pueden comprar en la farmacia a tan solo 10, 15 pesos y les ayuda bastante. Carroquinos, ya estamos casi llegando a Semana Santa. ¿Ustedes van a salir de vacaciones? ¿Van a hacer algo? ¿Van a salir con sus amigos? ¿Van a quedarse en su casa relajados? ¿Me pudieran comentar abajo y contar? Porque a mí me encanta saber sus historias. Ya les contaré yo mis aventuras. Voy a tener nuevos capítulos. Vamos a hablar de cosas divertidas. Y hasta igual y vamos a estar en la alberca. Es hora de irnos, carroquinos. Pero les mando un beso y un abrazo muy grande a todos que están viendo en casa. Sigamos creciendo esta comunidad carroquina. Sigan compartiendo los videos y comentando. Veo cada uno de sus comentarios. Los quiero muchísimo, carroquinos. Nos vemos el próximo viernes. Saludos y adiós. Bye, bye.